El derrumbe de ese edificio era cuestión de tiempo. Son las catastróficas consecuencias de unas lluvias torrenciales que asolan el centro y suroeste de China. Decenas de ríos se han desbordado, anegando poblaciones como esta, donde han muerto al menos 15 personas y se suceden continuos rescates. Esa pareja resistía en mitad de la corriente encaramada al techo de su vehículo. El equipo de salvamento chino utilizaba un dron para trasladar a la pareja hasta tierra firme. Su uso está resultando de gran utilidad para los efectivos de rescate chinos. Las lluvias han causado también deslizamientos de tierra como estos, que han afectado a más de 130.000 personas. Las autoridades chinas alertan de múltiples desastres naturales este mes, que coincide además con el fenómeno meteorológico del Niño y los climas extremos que le acompañan.